Primero y lo más importante es que estamos en Cannes en el 2022. Porque la última vez que nos vimos fue en Cannes en el 2019, acuérdate. Entonces han pasado ya 3 años y hemos sobrevivido a todo este enredo. Y es la emoción más grande de todas, más que cualquier cosa, es estar con gente, volver a ver la gente. Y eso es, yo estoy reenergetizado, te digo sinceramente, de volver a ver una industria humana, personas. Y este increíble. Glass ratifica esa idea, ¿no? Ah, total, transparente, pura. Y además, mira, este año para nosotros en DB Latina fue una locura, o sea, brutal. Si te fijaste, terminamos teniendo 2 grandes premios, 5 oros, 33 leones. Es nuestro mejor año histórico, lo cual nos da mucha energía de volver y volver con fuerza. Y en un año tan duro en el que DDB en España, por ejemplo, no se había sumado prácticamente a ningún festival, llega... Y gana. Y gana. Claro. Y gana con unas platas muy meritorias y en unas categorías muy difíciles. Y el film, muy fuerte. Y el film estuvo a esto de ser oro. Entonces, no, estamos muy contentos. Y todo el sistema de España vuelve y le va muy bien. Mira que en las 2 agencias por categorías mejores del mundo, que son 6, 2 son de DB Latina. Ajá. África, DB de Brasil y DB México. Impresionante. Ajá. O sea, no nos podemos quejar. Estamos felices, así que viva la vida. Bueno, ¿y Colombia? Colombia... Está movidita. ¿Me hablas de la publicidad o de la política? De todo, porque vale. Todo se cocina en el mismo guiso, ¿no? Es cierto, en el mismo guiso, en el mismo comercial. Colombia muy movida. Muchas incertidumbres. Veremos. Increíble. Sí. Esperemos que veamos para bien y no que después nos tengamos que arrepentir de lo que pasó, porque tú sabes que a veces no hay retorno. La gran democracia de Centroamérica, y muy necesitada está toda Latinoamérica de esa potencia y esa calidad, ¿no? Así que mucha suerte, Juan Carlos. De todas maneras, ¿qué nos espera este año? ¿Qué planes tiene DDB? Mira, pues este año nos espera trabajar mucho, porque ¿qué más planes hay? Seguimos para adelante. Cada vez que tienes un gran año, tienes que enfrentarte a cómo mejorarlo. Y ese ya de por sí es un esfuerzo importante que hace que tengas que trabajar duro. Y no conozco nada en la vida cuando uno dice me fue bien, tuve un gran año. Eso no es gratuito, eso es trabajo y mucho. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo da usted mejor, en el metaverso o en la realidad? A mí me encantan los dos. Me encanta la realidad porque pienso mucho en la realidad y me inspira. Me inspira para el metaverso, porque el metaverso es un comparativo de la realidad. Entonces, me gusta la realidad para la inspiración y el metaverso para la experimentación. Bueno, pues no queremos tenerle más. Una celebración, como siempre, encontrarnos. Oh, muchas gracias. Una suerte. No sé si va a escribir otro libro en el avión o claro, sentado. Claro, yo llevo 3, yo no sé si sabes. ¿En el avión? ¿No? 3, sí, ya. Claro. Ya pasé el BlackBerry al iPhone, pero ya la trilogía fue cortos, luego el segundo se llamó cortos y medio, y el tercero, el cierre de la trilogía, es cortos por 2. Muy bien. Ya tengo una capacidad y una experiencia entre BlackBerry y iPhone brutal, entonces, muy bien. Bueno, pues enhorabuena y hasta otro año. Sí, y ojalá, y que seamos bien. Cuídate mucho. Igualmente, Juan Carlos.